Go. Okay, good night, students. Welcome to our first class for this second partial. The first partial is over, it's finished, really. Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase del segundo parcial. El primer parcial ya terminó, ya culminó, ya finalizamos el primer parcial. Okay, let me to share my screen. Permítame compartir mi pantalla. According their curriculum for their profession, de acuerdo a la malla curricular de su profesión, Technical English 1, we need to remember the verb to be. Tenemos que recordar el verbo to be, ¿no? This famous verb, ¿no? Vamos a recordar el famoso verbo to be. Ready, ready, go. Did you remember the verb to be? ¿Se acuerdan del verbo to be? ¿Se acuerdan? Very easy, really, facilito, ¿no? El verbo to be. But we have to be careful with this famous verb. Pero tenemos que tener cuidado con este famoso verbo. Why we need to have to careful with this verb? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con este verbo? ¿Por qué debemos tener cuidado con este verbo? Because it's a special verb. It's a verb different than another verbs, porque es un verbo especial, es un verbo diferente en relación con los otros verbos, es bastante particular en realidad, ¿ya? Why is special this verb? ¿Por qué es especial este verbo? For three main reasons, por tres principales razones. The first reason, the meaning, la primera razón, su significado. This verb has two meanings. Este verbo tiene dos significados. Means ser and estar. Significa tanto ser como estar, ¿no? Ahí ya nos chipa, ya nos confunde nuestra lengua castellana. ¿Por qué? Porque en nuestra lengua castellana no tenemos esta confusión. Tenemos por un lado el verbo ser y totalmente independiente el verbo estar. El verbo estar. En cambio, en inglés se ha englobado en un solo verbo estos dos verbos que representan en castellano, ¿no? Esa es una de sus principales características. Otra característica. It's conjugated, ¿no? Su conjugación. This verb is the only verb that has three ways to conjugate. Do you understand? Este verbo to be es el único verbo en inglés que tiene tres conjugaciones. Es el único. Los demás verbos, ¿cuántas conjugaciones tienen? ¿Se acuerdan? Los demás verbos, los restantes 13.000 verbos, ¿cuántas conjugaciones tienen? Did you remember? Only two. Los demás verbos solamente tienen dos conjugaciones. Este verbo es especial, ¿por qué? Porque tiene tres conjugaciones, ¿ok? Do you understand? And the last main characteristic, y la última principal característica, is that this verb don't need to use any auxiliaries. Do you understand? Este verbo no necesita utilizar ningún auxiliar, no utiliza auxiliares, ¿ya? En cambio, los demás verbos, claro que sí, tienen que utilizar auxiliares para la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Ok? Do you understand? ¿Está claro? Do you have any question about this? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Ok. Now, before to begin with this verb, we need to remember personal pronouns. Pero antes de empezar con el verbo to be, con la conjugación del verbo to be, tenemos que recordar los pronombres personales, ¿no? Did you remember these personal pronouns? ¿Se acuerdan estos pronombres personales? I, yo, you, tú, also usted. He, él, she, ella, it. We have to be careful with this personal, it, personal pronoun, it. Tenemos que tener cuidado con este famoso pronombre personal, it. Why? ¿Por qué? Because in Spanish language doesn't exist. Porque en la lengua castellana no existe este pronombre personal, it. Existe como pronombre demostrativo, ¿no? Este, esta, eso, esa, ¿no? Como pronombre reflexivo también, pero no como pronombre personal. Ya vamos a tener cuidado con el famoso it. We in plural way, nosotros o nosotras, you also is plural and singular. We have to be careful too with this personal pronoun. Tenemos que tener cuidado también con este pronombre personal.
You, que significa tú, in singular way, en singular. Also, in plural way, you means ustedes, vosotras o vosotros. In British English, really? En el inglés británico, you también significa vosotros o vosotras. En el inglés americano es simplemente ustedes, ustedes, ¿ya? Finally, they, ellos o ellas. Do you understand? Have you got any question about these personal pronouns? ¿Tienen alguna pregunta sobre este pronombre personal? ¿Preguntas, dudas? O sobre estos pronombres personales, sorry. Bien, then we are going to reinforce. Entonces vamos a reforzar. I, yo, first person in singular way. Yo, primera persona en singular. You, tú, o usted, in British English, en el inglés británico, usted. Second person in singular, true, también en singular. Segunda persona, singular. He, third person, male, in singular way. ¿No? Tercera persona masculino en singular, he. Tercera persona masculino en singular, él. She, ella. Third person female in singular, too. Tercera persona femenino también en singular. It. It also is a plural in singular way. Also is a pronoun in singular way. Sorry, sorry. It también es un pronombre personal correspondiente a la tercera persona y está en singular también. It es un pronombre tercera persona en singular. Now, in its plural way, ahora en la forma plural, we. We es el plural de I. Nosotros o nosotras es el plural de yo. Es el plural de yo. Si estamos incluidos, es nosotros o nosotras. ¿Ya? First person in plural way. You also is plural. In plural means ustedes in American English and vosotros, vosotras in British English, en el inglés británico. Second person in plural way. Pertenece a la segunda persona en plural. Finally, they. They is the plural for all these. They es el plural de todos estos. Tanto de he, de she y de it es el plural. They es su plural. ¿Ya? They, que significa ellos o ellas. Third person in plural way. Ok, do you have any question? ¿Preguntas, dudas? Ok, we are going to continue. Could you tell me when we need to use these pronouns? ¿Podrían decirme cuándo necesitamos utilizar estos pronombres? These personal pronouns, estos pronombres personales. ¿Cuándo debemos utilizar estos pronombres personales? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se tienen que utilizar estos pronombres? Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos o ellas. ¿Cuándo tenemos que usar? ¿Se acuerdan? A ver, for example, pay attention. Aquí tenemos una sencilla oración. Pancracio está feliz. Una sencilla oración. Pancracio está feliz. O si quieren, Pancracio. Sin ánimos de ofender a nadie, solamente un nombre que se me vino a la mente y estamos usando, ¿ya? Pancracio está feliz. En esta sencilla oración, where is the subject? ¿Dónde está el sujeto? The subject is Pancracio, ¿verdad? El sujeto es Pancracio. El sujeto es Pancracio. Esta is the verb, es el verbo, ¿verdad? Es el verbo, verb, es el verbo. And happy or feliz, sorry, is only complement. Complement, es simplemente complemento. O si prefieren, complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de modo, ¿ya? En esta oración, Pancracio es el sujeto. Pero Pancracio como sujeto en realidad es un nombre propio. Pancracio o Pancracio es un nombre propio, ¿ya? Si es que yo no supiera cómo se llama esta persona que está feliz, si no supiera su nombre Pancracio, no me complico la vida y utilizo el pronombre personal que reemplazaría a Pancracio. En este caso, el pronombre que reemplaza a Pancracio es él. Él está feliz. Él está feliz. En este caso, el sujeto ahora es él. Es el pronombre personal, he, él. Está sigue siendo verbo y feliz sigue siendo complemento circunstancial de modo. ¿Ya? ¿Está claro entonces cuándo se utilizan los pronombres personales? ¿Alguien me puede decir cuándo utilizamos los pronombres personales? ¿Cuándo utilizamos los pronombres personales? Adelante. ¿Mm?
Como han visto en este ejemplito, los pronombres personales se utilizan para reemplazar al nombre propio. Se utilizan para reemplazar al nombre propio o al nombre común. O al nombre común, ¿ya? En este caso, él está feliz. Él está reemplazando al nombre propio, Pancracio, ¿ya? Pero a veces hablamos, ¿cómo hablamos a veces, no? A veces hablamos de manera saturada, ¿no? Y es lo que nos critican los extranjeros cuando vienen a visitar nuestro país, ¿no? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. A veces decimos, en vez de decir Pancaracio está feliz, o en vez de decir él está feliz, a veces decimos el Pancaracio está feliz, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esa es una manera saturada de hablar, ¿ya? Y además está mal expresado. ¿Por qué? Porque en una oración, en una frase, no puede haber dos sujetos. O utilizo el nombre propio Pancaracio o utilizo el pronombre personal él, pero ambos no pueden estar en la misma frase, en la misma oración, ¿ya? Entonces también mejoraremos un poquito nuestra lengua castellana, dejaremos de hablar de esta manera saturada. Ya no digamos, ya llegó el papá, llámale a la mamá, ¿no? Digamos simplemente, ya llegó papá, llámale a mamá, ¿no? No hablaremos de manera saturada. ¿Ya? Ok, do you understand? Have you got any question about this? ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre esto? Adelante. Ok, in English language is only Pancaracio, Pancaracio, el nombre propio Pancaracio, mantenemos, no tenemos que traducir, no sé, no, en realidad los nombres propios no se traducen. ¿Ya? Pancaracio is happy, Pancaracio está feliz. Y aquí ya estamos utilizando un verbo, este verbo to be, is, ¿no? Está feliz. Now, if I don't know its name, pero si yo no sé su nombre, only we need to change with he. Solamente cambio por he. He is happy. Él está feliz. Do you understand? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta aquí? Preguntas, dudas, jóvenes. Come on. Adelante. Preguntas, dudas. Come on, students. Tell me. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen, jóvenes? ¿Está claro? Ok, I suppose you that do you understand very well. Bueno, espero que hayan entendido muy bien. Porque a veces, ¿por qué se lo lleva este verbo de manera aparte? No, no hemos llevado todavía el verbo. Estamos recordando los pronombres personales. Ahora bien, estos pronombres personales a veces los utilizamos de mala manera, ¿no? No los utilizamos de manera correcta, ¿ya? Y sobre todo, una de las principales dificultades y equivocaciones que cometemos cuando aprendemos esta lengua extranjera, aparte de estos pronombres personales, específicamente es la utilización de este pronombre personal, it. Con it es donde más nos chipamos y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque este pronombre it no existe en nuestra lengua castellana, no existe. No tiene cabida en el castellano, pero en inglés sí, sí está presente, ¿ya? Ok, students, what do you have to do? Bien, estudiantes, ¿qué es lo que tienen que hacer? The first homework, su primera tarea, but it's only a personal homework, pero es solamente una tarea personal, ya no es para presentar, tampoco es por nota. You have to memorize these personal pronouns. Do you understand? Ustedes tienen que memorizar estos pronombres personales and also its meaning. Y obviamente también su significado, I, yo, you, tú, usted, he, él, she, ella, it, eso, esa, esto, esta. También podría ser el o la o ello en algún caso, ¿no? We, nosotros, nosotras, you in plural way, ustedes in American English, and vosotros o vosotras in British English, en el inglés británico. Finally, they, ellos o ellas. Do you understand? ¿Está claro? The first activity, la tarea personal que tienen que hacer, que es memorizar los pronombres personales. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Do you have any questions, students? Preguntas, dudas, adelante. Ok, students, if you don't have any question, we can finish with this class. Si no tienen preguntas, podemos terminar con esta clase, with this first class, con esta primera clase del segundo parcial. Otra vez les vuelvo a recalcar, sus notas no están aún listas. Bueno, en realidad, después de que terminemos la clase y después de que suba el video y suba los documentos,
voy a dedicarme a seguir revisando tanto los trabajos como exámenes. Ya voy a llegar a su carrera, tengo que llegar en estos días, ¿ya? Pero si es que le sigue apareciendo 00 hasta mañana en la tarde, me avisan, por favor, tal vez ha habido alguna equivocación de mi parte y se amerita el caso, o si corresponde, obviamente, se va a hacer la complementación o la corrección necesaria, ¿ya? Hasta mañana en la tarde, entonces me avisan si es que de algunos o algunas sigue saliéndole cero en su examen, en sus tareas también, ¿ya? Ok. Do you have anything to tell me? Come Disculpe, adelante. de esa clase no hay tarea, ¿no ve? La única tarea es que memoricen los pronombres personales. Que memoricen los pronombres personales. Nada más. ¿Ya? Ok, gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Adelante. Bien. Y otra cosita más. Otra vez les vuelvo a preguntar. ¿Todos, todas han subido su tarea y su examen a la plataforma? Para que tal vez si alguien no lo ha hecho, lo puedo volver a habilitar ahora. ¿Alguien ha subido? ¿Alguien le falta subir, mejor dicho? Adelante. Bien, genial. Entonces no le falta a ninguno de ustedes subir sus evaluaciones. Simplemente me hace falta a mí calificar y colocar la nota, ¿ya? Entonces voy a dedicarme esta noche para terminar de hacer esta mi tarea. ¿Ya? Ok, students, thanks for their attention. Muchas gracias por su atención. We are going to continue the next Thursday and have a nice weekend. Continuamos el siguiente jueves. Que tengan un buen fin de semana. ¿Ya? Bye bye, see you. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, jóvenes. profe. Chao, chao, Lucho. Bye bye.